Bueno, acá estoy con mi amigo Ezequiel Ibarra, que sos profesor de historia, ¿no? Profesor, ¿verdad? Profesor de historia y experto en cosas. ¿Experto en cosas? Y aparte sí. Estás acá laburando en esto, ¿no? ¿Qué sería lo que estás haciendo? La parte de un helicóptero Sikorsky. ¿Y esto estuvo en guerra? ¿En qué funcionó? ¿En qué no, participó? Argentina lo adquirió en el año 1957-58. Hay varios modelos, por ejemplo el H-55, que es civil. Wow. Este es un ex de la Fuerza Aérea Norteamericana. Sí, pero este sí es H-19, que es militar. Sí, y están restaurando el... ¿Tendrías la carcasa o también el funcionamiento? No, el funcionamiento no, porque digamos que el material tiene cierta... cierto vencimiento. Claro. Sí, porque puede tener una falla de material estructural y es por eso que muchas veces no se puede poner en vuelo. Hay ciertos lugares, por ejemplo, es un proyecto B-25 Mitchell, sí. Que ese sí lo quieren poner en vuelo, pero sale demasiado. ¿Por qué? Porque para poner los motores, como los que estuviste viendo allá, sí, que son muy costosos ponerlos en funcionamiento. Sí, porque podemos ver que hay muchísimos cablecitos. Esto, ¿cómo se para restaurar semejante aparatejo? ¿De qué año me estás diciendo que era esto? 1955-58. De 1950, es una locura. Esto se dieron de baja en 1971 con la llegada de los H1, los Huey, los que pelearon en Vietnam, ¿sí? O los que llevaron en Malvinas. Bueno, ahora estoy acá con un maestro, estoy con Santi, que me estaba contando que está arreglando y restaurando un motor de un helicóptero, ¿puede ser? ¿Me contás un poquito? Bueno, sí, así es. Este es un motor Pratt & Whitney R1340 Wasp, sí. Es un motor radial de los años 20 y es el que equipa este helicóptero que tenemos acá. Wow. Un Sikorsky H-19, sí. De la década del 30, más ¿El o 30? Menos. Sí. Sí. Y esto pertenecía también a este pedazo de motor, ¿no? ¿Sería? Exacto, estos son los 9 cilindros del motor, van cada uno montado en estos agujeros que quedan acá. Acá adentro tenemos las bielas y el cigüeñal. Por acá abajo está lo que sería el supercargador, donde salen los tubos de admisión, que bueno, tenemos guardados, restaurándolos adentro. Y esto sería lo que mueve toda la hélice del helicóptero, ¿no? ¿Sería esto? Exacto, el motor va montado allá en la trompa del helicóptero, sí. Va inclinado, y por medio de un eje se conecta acá a la caja de transmisión. Ajá. Y sube hasta el rotor donde van agarradas las palas. Acá van las palas, lleva 3 este helicóptero. Sí. Wow, buenísimo. Che, pero qué laburo espectacular que estás haciendo. Muchas gracias. Y me estabas contando que estaba totalmente oxidado, estaba... Exacto. Sí, estaba ahí donde está la grúa, estaba tirado ahí. Sí. Y bueno, durante 70 años estuvo así tirado, oxidándose. Bueno, ahí están los cilindros más o menos, cómo quedaron todos, pobrecitos, ¿no? Todos oxidados. Y vos tuviste que desarmarlo íntegro y volverlo a armar, ¿no? Sí, por ahora justo esta semana terminamos con lo que sería el desarme, ¿no? Del motor. Sí. Y estamos comenzando con lo que serían las tareas ya de restauración, ¿no? Sacar todo lo que es el óxido de los cilindros, los pistones los pulimos, que ahora los tenemos guardados allá. Y sí, estaba el motor completo, recién sacado el helicóptero y ahora... Ya terminamos de desarmarlo. Este es el cono de cola del helicóptero. Por acá, por estos agujeros que vemos, sí. Es por donde pasa el eje de transmisión de la caja de transmisión que vimos antes, sí. Hacia el rotor de cola. Ah, buenísimo. Sí, y escúchame, ¿cuántos años tenés vos? Yo 18. ¿18? Yo recién egresado. Como ¿Sos técnico, un ¿no? egresado? ¿Y qué onda? ¿Cuál es tu sueño llegar a qué? Bueno, mi mayor sueño, digamos, sería ser piloto comercial, ¿no? De línea. Sí. Que bueno, ya estoy arrancando en eso. Estoy buenísimo. Haciendo el curso de piloto, pero bueno, falta. Qué bien. Che, pero con 18 años ya sabes, sos técnico. Claro, soy técnico aeronáutico yo. Buenísimo. Qué capo, total. Bueno, genio, la verdad, te felicito por el laburo que estás haciendo y es como algo envidiable, ¿viste? Porque poder trabajar y restaurar la historia es algo que toda persona... argentino, ¿no? Le encantaría hacer, así que nada, te felicito desde ya, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, estamos acá con Juan Carlos, que me va a explicar un poquito del laburo que se hizo y el trabajo de restauración que se hizo con la torreta trasera del Abraham Lincoln, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, con la torreta trasera del Abraham Lincoln. Aquí se hace una torreta de repuesto. Esta es la verdadera torreta que estaba en el avión. Ajá. Y la armamos para que funcione. Es una torreta electrohidráulica. Tiene un motor eléctrico que hace andar dos bombas de caudal variable, y esas bombas de caudal variable, a través de un joystick, hacen los dos movimientos. Wow. Tiene dos ametralladoras 1270 que disparan de 500 a 600 disparos por minuto. El tanque que aprovisiona las balas tiene 1.100 balas. Está en el centro de gravedad del avión y, a través de una cadena con motores eléctricos, trae las balas hasta la torreta. En la torreta las balas entran por la parte inferior, entran por acá abajo. Sí. Wow. Por allá. Sí. Y acá, por la parte interior, suben hasta los motores eléctricos que le mandan las balas a las ametralladoras. Ahora la vamos a hacer funcionar. ¿Estamos listos? Dale. Perfecto. Que se ponga en marcha. Uy, no. Bueno, como les contaba, es electrohidráulica, tiene una mira reflex que se mueve con los pedales. Con los pedales adelantás y atrasás la mira respecto del objetivo. Y ya te digo, tiene 600 disparos, 500 a 600 disparos por minuto. Nosotros tenemos sponsors, gente que nos ayuda para poder terminar con el trabajo. Por ejemplo, sí. Acrílico en la mano. Ah, mirá, sí, sí. Que nosotros le hacemos los moldes. Y ellos nos hacen los acrílicos. Ah, qué buena ayuda. Acá en la otra torreta, vení. Sí. Vas a ver, estoy haciendo un molde. Esta sería prácticamente la misma, pero esta sin restaurar. Exactamente. O en proceso de restauración. Exactamente. Acá estoy haciendo un molde para este acrílico. Este es un acrílico, el original, y le estoy preparando el molde para que podamos hacer el acrílico definitivo. Y estos son los pedacitos de acrílico, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Wow, miren. Que con el tiempo, después de 75 años a la intemperie, se ponen todos quebradizos, entonces este acrílico se nos explotó. Hay que hacer los moldes para que queden como estos. Claro. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo le llevó poder dejar este...? Hasta ahora llevamos 7 años de trabajo. Siete años de trabajo y todavía falta más o menos un año y medio más. Wow. Porque faltan hacer los 3 acrílicos de acá arriba. Claro. Este y aquel. Y nos falta hacer esta puerta. Ah, esta tiene 2 puertas. Esta puerta y la simétrica. La simétrica no está. Hay que hacer la puerta que falta. Reparar esta y hacer la otra. ¿Son solamente maderas o tiene un antibal, algo? No. La único blindaje que tiene la torreta es esto. Está acá, es esta placa. Esta placa que lo que cuida no es al operador, sí, al motor eléctrico que está acá atrás. El funcionamiento de la torreta. No a la persona. La persona se puede reemplazar. Exacto, el motor eléctrico no. Wow. A ver, me voy a subir un cachito acá. A ver. ¿Subiste? Wow. ¿Subiste? ¿Querés sentarte? Estaría bueno. Mandá una pierna por ahí, la otra pierna por acá. Dame la cámara, yo después te la doy. Vale. Ya entré a la torreta. No. ¿Qué locura es estar acá adentro? Yo no puedo creer. Ah, y acá es donde está la mira. Mira. Sí, ¿cómo era? Te voy a dar energía. A ver. Así podés ver la mira. A ver. No, el otro lado, ponete. Ahí. Mirá ahí adentro, buscale el retículo. Yo de acá atrás lo estoy mirando. ¿Lo ves? Ajá. ¿Lo viste? No, vení para acá. Sí.
Mirá, subí y bajá la cabeza. Ay, sí, ahí se ve, sí, sí. ¿Ves? Vas a ver un círculo con una cruz, claro, y una estrella abajo. Abajo a la izquierda hay una estrella. Claro, sí, 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 lo puedo ver. Bueno, ahí tenés. No sé si con la cámara se puede ver, pero yo lo veo. Sí, sí. Wow. Qué loco. Lo que haces. ¿Y cuántos botones? Con esto. Sí. Y estos tres, calibrás la mira. Ajá. Acá le pones la envergadura del avión enemigo, sí. Y acá en estos tres pones la velocidad, la altura de vuelo del avión tuyo. Y con eso, y los pedales, atrasás y adelantás la mira para disparar. Wow. Y este es el joystick que hace movimiento. Cuidado. Dale. Correte porque te mato. Tiene una palanca acá, tiene un gatillo. Este gatillo hace andar el motor eléctrico. Únicamente apretando este gatillo, el joystick funciona. Si no, no funciona. Tenés que primero apretar el gatillo y, ahí y después hacer funcionar. Y este es el gatillo de disparo. Ajá. Este es el azimut, o sea que este te dé el ángulo que está la torreta parada respecto del avión. Este es un llamador para hablar con el piloto. La llave principal, la luz de noche, la caja de fusibles. Wow. Con este prendés la mira y prendés las luces interiores. Este es el reóstato que le da potencia a la luz principal. El medidor de presión del oxígeno, porque acá hay que volar con oxígeno y con trajes calefaccionados, porque hay 20 grados bajo cero. Wow. Cuando estás en altura. Claro. Y los tres computadores para la mira. Estas son balas de plástico que hicimos con la 3D. Ah, a cada punta, cada color de punta significa algo. Ajá. Estas son balas explosivas y esta es incendiaria. Y después hay balas trazantes. Cada 5 o 10 balas va una bala trazante para ver dónde estás tirando. Wow, qué lindo. Y este lo hicieron con 3D. Con 3D. 3D. Mirá, sí, qué sí, bueno, sí, que sí. Está. Muy, muy bueno. Muy interesante el trabajo que están haciendo, la verdad. Sí, sí. Acá tenés dos motores eléctricos, que los vas a ver acá. Este motor eléctrico y este mandan la munición a las dos ametralladoras. O sea, cuando vos apretás el botón de disparo, los motores eléctricos de la cinta transportadora y estos dos motores se ponen en funcionamiento y abastecen a las ametralladoras. Buenísimo. Juan Carlos, déjame estrechar tu mano porque te quiero felicitar por el trabajo que están haciendo. Sí, a nosotros, sí, sí. La verdad que nos encanta la historia y preservarla así y poder meterle mano es algo único. Así, felicitaciones por eso. Es un grupo de trabajo, no trabajo yo solo. Uh-huh. Yo hace 7 años que trabajo, pero han pasado personas y hay personas conmigo en el grupo trabajando para llevar esto adelante. No es el trabajo de una sola persona. No, seguro. Esto. Es el trabajo de un grupo. Sí, sí. Y con el apoyo, te digo, de los sponsors y el apoyo de GTRA, que puso el dinero para todas las cosas que tuvimos que conseguir, que no tenemos sponsors. Nosotros, por ejemplo, cuando se armó la hidráulica, tuvimos que comprar toda una serie de arandelas especiales, toda la tornillería hubo que cambiarla toda, porque después de 75 años de la intemperie no hay tornillo que afloje, no hay tornillo que salga. Entonces todos esos gastos que hacemos día a día los pagamos con lo que recauda el grupo. Espectacular, buenísimo. Un trabajo sacrificado, sí, 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 sí. En todo sentido. Ponemos buenísimo. Plata. Ponemos plata, te la hago corta, ponemos plata. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, no, gracias a vos, sí, un gusto. Acá estoy acá con mi amigo Sergio Moscaro, que es un capo, y miren lo que es este avión tremendo, y él me va a contar un poquito más qué es lo que se hizo con este avión y cómo estaba, a ver. Bueno, te agradezco, buenas tardes. Bueno, este es un Beechcraft AT-11. Este avión nos llegó a nosotros, digamos, totalmente sin nada, estaba prácticamente el cascarón. En ruina. En ruina, fue un proyecto, un desafío para el grupo. El grupo técnico de restauraciones aeronáuticas, que es la muestra que están viendo hoy. Tardamos aproximadamente casi 8 años en restaurarlo, porque hubo que hacerlo todo a pulmón, pero con mucho entusiasmo, porque amamos el avión. Se decapó todo lo que era pintura, se hizo a virulana y removedor,
para llegar a ver los remaches que ni siquiera se veían por la cantidad de capas de pintura que tenía. Se desarmaron íntegramente los motores para dejarlos en las condiciones que estaban en el momento, hasta el momento en que voló. Se hizo todo en forma integral. Se hizo toda la parte de la cabina, los cristales que tampoco estaban. Se hicieron íntegros, interior, uno por uno cada panel, respetando cómo era el avión en el momento en que estaba en vuelo, ¿no? Sí, dejándolo lo más idéntico posible. Se hizo todo el trabajo de pulido. Y un pequeño detalle que me habías contado recién de pasada es que este estaba como de exhibición en una plaza. Este estuvo primero en el Museo de Aeroparque. Ajá. Muchos años, después estuvo acá en la plaza, acá del mismo Museo de Morón. Ajá. Y ahí, bueno, obviamente era un atractivo para toda la gente del barrio y lo disfrutaban a su manera, pero también se deterioró mucho. Claro. Y bueno, después también se le pusieron las ruedas, se consiguieron las ruedas nuevas, que fue bastante desafío porque no hay. Prácticamente, mercado. Conseguir cualquier cosa que tuvieras de conseguir de este avión, muy difícil porque. Pensá que desde el año 60 y pico que no dejó de volar y quedó parado. ¿Y de qué año pertenece? Este estuvo volando hasta el año 64. El año de construcción, la verdad que no lo recuerdo. En las especificaciones técnicas, ahí en el cartel seguro las vas a tener. Se hizo un curso de entelado, el grupo hizo, para enterar todas las partes móviles del avión que son de tela, igual que la cola, la testimonio de dirección y profundidad. Acá tenés. Todo el entelado, acá también. Qué laburo, che. Todo esto estaban las costillas, digamos, sin entelar y lo hizo el grupo. Y a su vez el interior, que también, tratando de tener la mayor información posible de la época, se hizo. Qué lindo, che. Bueno, vamos a ver hasta ahí nomás porque es. Hay que iluminar un poco. Una picardía, ¿no? Que entremos, pero. Es increíble que lo hayan restaurado. Sí. Prácticamente de cero. Bueno, ¿no? hay partes restauradas del original, claro. Tanto del piso, o sea, para que, bueno, se haya, ¿ves? Todas las partes de las bombas de prueba, por un avión de entrenamiento. ¿Y este avión en qué eventualidad? Este es usado para entrenamiento de digamos, de prácticas. Ah, de prácticas. No se usó en ningún lugar puntual. Y después tenés destinado. Acá lo tenés atrás, está muy linda. Tenés, aparte de lo que era el baño, tenés original, inodoro. Ah, mirá, el inodoro. ¿Qué todo tal, esto, ¿no? Es original. ¿Cuántas personas cabían en este avión? Piloto con piloto y el la persona que estaba en la parte de fotografía o de entrenamiento, digamos, en cuanto a la lanzadera de bombas que también eran de fogueo, digamos, de práctica. Y según el requerimiento de cada misión que hacía el avión, en la cantidad de personas que iban en el avión. Y bueno, acá lo tenemos, digamos, como una reliquia, como un poco nuestro niño mimado, sí. Porque tuvimos 8 años para que quedara en este estado. Y bueno, lucimos con orgullo porque realmente fue un trabajo. Es lo que le estaba diciendo hoy al chico, encontré con un chico de 18 años que la verdad el espíritu de trabajar y esa fortaleza, ¿no? Porque es un trabajo único. Es amor a esto y es preservación de piezas, digamos, históricas del museo que tratamos de poderlos exhibir y que las generaciones que vengan puedan conocer parte de lo que fue la historia aeronáutica de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que te felicito, déjame estrechar tu mano porque. Muchas gracias por hacernos este reconocimiento, digamos, en un momento que la gente lo pueda ver y enterarse y que nos visiten tanto en el Museo Aeronáutico, la parte que está en exhibición, porque como la parte que. Esta parte es esta exhibición, cualquier persona puede cualquier venir. Cualquier persona, digamos, los fines de semana de 10 a 17 horas está el museo abierto. Pueden venir y ver este y todos los aviones. ¿Y que tienen una página donde pueden? Hay una página del Museo Nacional Aeronáutico y una página del Grupo Técnico de Restauraciones Aeronáuticas, tanto en Facebook como en Instagram, que nos pueden buscar y pueden contactarse con nosotros para espectacular. Ver lo que hacemos. Buenísimo. Sí, lo vamos a poner ahí para el que esté interesado y le encante la aviación y la historia argentina, ¿no?
pueda disfrutar de esto, que la verdad es hermoso. Esto es un 1%, ahora vamos a seguir mostrando, sí, pero sí, miren, sí, sí, lo que es una locura. Bueno, aparte de este avión, pero increíble, que restauraron, que le tardó 8 años en poner manos a la obra de este avión que estaba totalmente en ruinas. Pero miren lo que es este museo, por favor. Yo quiero mostrarlo un poco más para que ustedes, si tienen la oportunidad de venir a visitarlo, la verdad que es cualquier persona puede venir y explorar esta parte del museo que bueno, es para todo público. Hay partes que obviamente yo recorrí que ustedes no van a poder recorrer, pero sí van a poder ver estas maravillas. Miren la magnitud de estos aviones, son todas de la Fuerza Aérea. Es un hermoso museo porque se encuentra todo bastante bien limpito, todo bien ordenado, las cosas que están restauradas. Aparte de aviones, también hay maquinarias y la verdad que es hermoso poder ver esto porque bueno, hay muchos chicos. Yo siempre me enfoco más en la gente más joven, ¿no? Que no tiene noción de lo que es la historia argentina. Entonces me gusta poder recalcar y mostrar estos lugares que son únicos y bueno, y dejar registrado, ¿no?, cómo está hoy en día este lugar. Es hermoso. Bueno, ahí podemos ver que está la camionetita esta. Me encantaría tener una de estas, ¿no? Y mirá, dice Museo Nacional de Aeronáutica. Pero es tremendo. Cada avión que vemos, no sé, tiene como alrededor de 2 pisos de altura. Es increíble. El montañés. Y bueno, y tiene unos pingüinitos ahí. No sé bien qué significarán. Pero bueno, hay de todo. Bueno, acá tenemos también un helicóptero. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y bueno, para preservar esto hay que tratar de respetarlo. Siempre yo digo, respetar los lugares. Y bueno, y esto mucho más, ¿no? Porque están en cuidado. Detrás de esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor. Porque la verdad, no cualquiera le mete tanta pasión a este laburo. Y no sé, yo sería... Estoy en una juguetería en este preciso momento. Así que miren la magnitud y bueno, los aviones que son espectaculares. La verdad, hay cosas que jamás, que por primera vez estoy viendo en mi vida. Como, no sé, como este helicóptero que es inmenso. Bueno, este avión también como de guerra. La verdad que son espectaculares. Estoy prácticamente sin palabras. Así que bueno, muy recomendable, la verdad. Muy recomendable para todo el que quiere conocer un poco de la historia. Acá hay gente que te hace una visita guiada, te cuenta un poquito de cada avión. Mira, acá tenemos un avión presidencial de, dice, Juan Domingo Perón ahí. Miren lo que es. ¡Wow! Es hermoso. Bueno, hay algunos aviones que vamos a poder entrar, algunos que no, porque bueno, estos son aviones de museo, no están para que cualquier persona entre y salga, solamente la gente que trabaja acá puede, pero bueno, quería mostrarle y poner ahí al público, ¿no?, que pueda ver todo el trabajo que se está haciendo. Así que nada, súper contento de que me hayan invitado acá y que me den el honor de poder explorar este lugar. Para mí es un privilegio. Estoy muy agradecido de hacer este trabajo, de registrar lugares, porque empecé con lugares abandonados y hoy estamos recorriendo lugares históricos, lugares que se están restaurando y lugares que están puestos en valor, así que estoy súper contento. Así que bueno, vamos a seguir qué encontramos. Y acá tenemos uno de los aviones también que es de la Fuerza Aérea, que es igual y similar al que nosotros hemos explorado en el Aeroclub Argentino. Pero bueno, acá está como pieza de museo. En este caso, cuando es pieza de museo, no hace falta que el avión esté en funcionamiento, sino que se conserve todo lo que más se pueda de lo original. Así que podemos ver que acá
está hasta con las cortinitas puestas. Y bueno, y nosotros allá en el Aeroclub Argentino de La Ferrere, que en su tiempo era San Justo, está como en un pedestal, pero está totalmente destruido. Así que acá lo pueden ver cómo sería en su esplendor. Es hermoso. Bueno, gente, así me voy a ir despidiendo este video. La verdad que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido acá con el equipo de restauración. Estoy muy agradecido acá con Ezequiel, que fue el que me motivó y el que tuvo, me consiguió todos los permisos. Bueno, mi compañero Wally de siempre. Y un agradecimiento especial le quiero hacer a más allá al grupo este de restauración, que la verdad el agradecimiento va por rescatar la historia, más que por dejarme pasar, ¿viste? Es lo que le quiero agradecer, eso, por rescatar la historia, por hacer valorar nuestro patrimonio, tanto sea un edificio, sea un avión, sea lo que sea, ellos están ahí para salvaguardarlo, así que estamos muy felices. Y le quiero dar un agradecimiento acá al director de este lugar, que sin el permiso de él nunca se hubiese podido conseguir esto. Así que bueno, será hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau. Flex.